Bueno, reanudamos el programa y hoy vamos a hacer preguntas de las que tenemos que enviáis por internet. La va a hacer mi responsable de prensa en un micro que no está en imagen. La escucharéis a ella y yo os contestaré. Bueno, yo ya a la parte de repartir en sobre ya contesté, no es un sistema seguro y por tanto no lo voy a hacer. No sabemos qué sucede con una mascarilla en el momento en el que queda en un buzón. Es más caro el reparto y el envío que la propia mascarilla. No, no es un buen sistema. Por tanto, aquel que sepa de alguien que lo necesite perentoriamente, que nos avise, buscaremos la fórmula. Y después hay un problema de existencias. No hay mascarillas en el mundo. Yo conseguí 100.000. Pero quiero resaltar, la Xunta de Galicia recibió del Gobierno de España 2.300.000 mascarillas y a Vigo solo le dedicó 15.000. Y por tanto, yo quiero que Feijóo nos explique a dónde envió las mascarillas que tenía que haber enviado a Vigo. Si las mandó a alguna otra ciudad o a algún otro municipio. Bueno, nosotros las repartiremos y si nos lo decís, os las repartimos. Pero debo decir que es la Xunta de Galicia quien nos tendría que enviar. Pero como yo ya sé que la Xunta de Galicia no quiere saber nada de Vigo, si nos envían a nosotros referencia, nos pondremos en contacto con ellos. Bueno, yo esta es una cuestión que entiendo que ya las pospusieron definitivamente hasta el año que viene. Pero yo creo que la Xunta está siendo muy opaca, muy lenta en tomar decisiones, no comunica nada, van con un tremendo retraso detrás de todo y, por tanto, claro, mantienen a opositores estudiando como si las oposiciones fueran a ser dentro de 4 o 5 meses y a lo mejor son dentro de un año. No, no, hay que dar información, hay que atender a la gente. Esta despreocupación de la Xunta de Galicia de tantos aspectos, pues yo no la comparto, claro. Bueno, la verdad es que, claro, algunos en otras épocas plantaron en Vigo árboles de pésima calidad y ahora lo que sucede es que revientan las aceras. En la ciudad los árboles tienen que ser urbanos. Ya lo expliqué mil veces. Claro, los árboles urbanos son caros, que son los que estamos poniendo nosotros. Antes se ponían aquí unos árboles cualesquiera, estos chopos que son una cosa terrible, estos chopos que polucionan y que estamos quitando de la ciudad, hay que plantar árboles dignos, árboles de calidad, árboles urbanos, que no dañen las aceras y que no dañen la gente y, sobre todo, árboles que no tapen ya ni los primeros pisos, porque yo si viviera en un primero o un segundo no me gustaría tener un árbol cuando me asomo a la ventana, no me gustaría. Me gustaría ver la calle y la gente, que es lo que quiero ver. Por eso nosotros solemos podar y mandaré a podar estos, pero también algunos árboles de baja calidad y sobre todo en árboles podridos, los árboles podridos hay que cortarlos. Porque si caen y dañan a alguien, respondo yo. Y yo no quiero que la familia de alguien me diga, mira, es que el árbol le cayó en el hombro a mi hijo y le dislocó el hombro. No, no quiero. O le dio en la cabeza y le hizo daño en la cabeza. No, no quiero. Por eso algunas veces hay que tomar decisiones y nosotros las tomamos. Y se nos acaba el tiempo. Por eso, bueno, os quiero decir hasta la próxima semana. Y os lo quiero decir desde la cercanía, desde el cariño. Ya sabéis que este programa es tan entrañable y lo pasamos bien. Y ahora que seguimos en pandemia, yo os quiero decir una cosa. Cuidaros mucho. Cuidaros muchísimo. Porque de cuidarnos depende nuestra salud. Y por eso yo os quiero enviar siempre mi abrazo, mi cariño, mi saludo. ¿Verdad? Yo os lo quiero enviar desde la emoción. Desde cómo aprendimos en esta ciudad a querernos, a sentirnos juntos, a caminar juntos y en este momento tan difícil, más unidos que nunca, más Vigo que nunca, más posiciones comunes que nunca. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay ideología, aquí hay ciudad y salud. Yo siempre digo, hay ciudad, bueno, por ahora he añadido salud, porque tenemos que cuidar de la salud. Y esto significa juntos, cooperación.
significa ver los problemas conjuntamente y buscarle solución. Significa buscarle solución a la economía. Significa ampliar espacios. Significa dar ayudas a los que lo necesitan. Significa tratar de que la economía tire. Significa el pequeño y mediano comercio, las cafeterías, la hostelería. Significa los trabajadores, significa la obra pública. Significa ciudad. Significa al final lo que sabemos, ¿no? Que nos vemos a los ojos y sabemos que nos queremos, que somos amigos. Que aprendimos a caminar juntos. Y en esa línea, hasta el próximo jueves, cuidaros, cuidaros y cuidaros.